La desaprobación de Petro se trepó al 59% en solo 10 meses. La encuesta Invame reveló un pesimismo generalizado en el país. El apoyo a Márquez también cayó. Los escándalos en la Casa de Nariño están pegándole duro a la popularidad del presidente Gustavo Petro, al punto que su desaprobación se disparó hasta el 59.4% en mayo, de acuerdo con la encuesta Invame Colombia Opina que se conoció este viernes. Ese mismo ítem, para hacerse a una idea, estaba en el 43% en noviembre del 2022. La subida de más de 16 puntos porcentuales en la mala nota al Ejecutivo es apenas la fotografía de la opinión pública entre el 26 y el 29 de mayo, antes de que se conociera que María Luisa Mesa, la ex niñera de Laura Sarabia, ex jefe de despacho presidencial, fue interceptada ilegalmente desde la Dijín de la policía. El hecho terminó en la renuncia de esa funcionaria. Petro tiene una desaprobación del 59.4% y una aprobación del 33.8% respecto a su gestión como presidente, pese a que apenas lleva 10 meses en el gobierno y a que el nivel de expectativa por el cambio que prometió había hecho que la mitad de la población lo calificara bien en los primeros meses en la presidencia. El mandatario tiene una alta desaprobación en todas las regiones. La zona cafetera y el centro oriente del país son las que le dan la peor nota, 65.8% y 64.2% respectivamente. En ese sector, que cuenta el departamento de Antioquia, la aprobación raya con el 28%, una de las cifras más bajas para en los últimos 4 años, medición que incluye al expresidente Iván Duque. Lo particular es que la imagen del presidente marcó esos números en una semana en la que los hechos más coyunturales del país no se centraron en su administración, sino en la búsqueda de los 4 niños indígenas desaparecidos en el Guaviare y la audiencia de preclusión en el caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En el periodo de recolección de las encuestas apenas entraron 2 días desde que estalló el escándalo de la niñera gay, solo cuando se conocía que Sarabia le había hecho 4 pruebas de polígrafo a Mesa, después de que ella resultara implicada en el hurto de un maletín con $7.000, más de 30 millones de pesos. Entonces, ¿por qué cayó la aprobación del jefe de Estado? El director de la firma Invamer, Martín Orozco, detalló que su caída se debe a que la gente cree que el país va por mal camino, a quien en ningún tema las personas consideran que las cosas van mejorando, sino que van empeorando. Caen todos los temas y estratos. En resumen, la gente lo que está evaluando es que tenían una expectativa de cambio y no está viendo el cambio. La gente cree que el país va mal. Las estadísticas dan cuenta de ese análisis de Orozco. El 70.7% de los consultados aseguraron que el país va por mal camino, mientras el 23.6% indica que va por buen camino. El pesimismo regresó a los niveles en los que estaba antes de las elecciones de 2022, y un dato que muestra la mala lectura del contexto nacional es que hasta en la pandemia, en agosto de 2020, había menos personas que consideraban que la situación estaba mal. En lo que va del gobierno Petro, apenas se han aplicado 2 encuestas de Colombia Opina, una estructura de análisis que es diferente a la de Invamer Pool, que se divulga cada 2 meses. La que se divulgó este viernes aplicó encuestas en los 32 departamentos y en 57 municipios, tomando veredas, pequeños municipios y ciudades capitales. Esa muestra permite una fotografía más nacional que la de los otros sondeos, con un retrato del cambio en la evaluación al presidente Petro desde que llevaba 100 días en el poder y hasta ahora que suma 10 meses en Palacio. De ahí que se pueda hablar de un pesimismo en el que la economía, el desempleo y el costo de vida del 31.6% está siendo el principal problema para los colombianos, sumado a la inseguridad 17.6% y la corrupción 15.5%. Andrés Segura, consultor político de la firma Ennoya, puntualiza que la imagen del presidente regresó a los niveles de desaprobación que tenía antes de la contienda electoral de 2022, lo que muestra que la cercanía que logró con quienes tienen posiciones moderadas en campaña alrededor de la idea del cambio no se consolidó, y hoy el grupo que siempre han tenido simpatía con él. Llama la atención que mientras la nota al mandatario retrocede, la de varias instituciones mejora. La opinión favorable de las fuerzas militares del 68.6% al 71.5%, de la policía del 58.3% al 60.2%,
de la Fiscalía del 44,6 al 49,7 y la Procuraduría del 44,8 al 45,3. Ascendió. Y las dos últimas son instituciones con las que el jefe de Estado ha protagonizado discordias. Un análisis que puede hacerse de estos números, dice Orozco, es que ante la desaprobación de la gente hacia Petro, las personas se están sintiendo más protegidas por las instituciones. La Procuraduría está investigando a congresistas clave para el pacto histórico como el senador Wilson Arias, y la Fiscalía es la que tiene a su cargo la pesquisa sobre los dineros de un ex narco que habría recibido el hijo del presidente Nicolás Petro. Entre tanto, los resultados de esos folios y el desarrollo que tengan la imagen del presidente solo podrá determinarse con el tiempo. Golpe a la imagen de Francia Márquez. Más de la mitad de los colombianos desaprueban la forma en que Francia Márquez se ha desempeñado como vicepresidente. La desaprobación de la segunda cabeza del gobierno se ubicó en 59,9% durante mayo, mientras que la aprobación fue apenas del 27,9%. Más de la mitad de los encuestados en todos los rangos de edades y estratos sociales le dan una mala nota a la funcionaria, y ese patrón se repite en 4 de las 5 regiones que mide la encuesta. Ni siquiera el suroccidente del país, donde está en Cauca, en donde forjó su carrera política, y Valle del Cauca, en donde está radicada, la vicepresidente tuvo buena nota. El 54,6% desaprueban su labor y solo el 32% la aprueban. La única zona en la que recibió una calificación aceptable fue en el Caribe, donde la desaprobación solo llega al 48,1% y la aprobación se ubica en el 37,8%. Sin embargo, la imagen de la vicepresidente es del 0,5% más negativa que la de Petro. Ese retrato de la opinión pública se tomó cuando la funcionaria llegó de su gira por África, el que hasta el momento se ha presentado como una de sus principales gestiones después de la creación del Ministerio de la Igualdad, pero que parece ser insuficiente para que mejore su imagen ante la ciudadanía.